Hello, good evening. Tan bonita, Doña Carmen, ¿sí? Hello, teacher, good evening. How are you today? I'm fine. Regular. So. Okay. And the rest of you, how are you? How was your day? Do you have a good day? Or so? Okay, so I heard that you're fine. That's awesome. Okay, I see that it's few people in the section right now. Hay bien poquitos, pero pues tenemos que comenzar la clase. Gracias por estar puntuales. El día de ayer empezamos con las hablar sobre las comidas. Practicamos una conversación, ¿verdad? ¿Y qué más de la conversación? Hablaba de some y any, ¿verdad? Entonces voy a compartir mi pantalla. Y comenzamos. Ok, esta es la conversación con la que terminamos la clase de ayer. How about some sandwiches? Right. So, do you have any question about this conversation that you practiced yesterday? Recuerdo que practicamos la conversación, pero pues se nos hizo hora de terminar la clase y no sé si tenían alguna pregunta. Melvin, dígame. La pronunciación de potato. Potatoes. Potato. Potato. Mm-hmm. Potato. Yes, potato. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Teacher, pronunciation. Hola. La pronunciación de lechuga, please. Lettuce. Thank you. You're welcome. Les voy a poner la conversación nuevamente y vamos a ver las palabritas que nos están dando como problema con la pronunciación. Vamos a practicar y luego pues vamos a hacer un role play para la clase. Se duplicó. Let me get this ready. Me voy a maximizar y que se vea un poquito más grande. Okay, here is the conversation. Let me share my audio. All right, here we go. Page 59, exercise 2, conversation. How about some sandwiches? Listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay, and let's buy some potato salad. All right, everyone likes potato salad. Ok, ya con este review y la práctica de ayer, ¿tenemos voluntarios para hacer roleplay de la conversación? Pueden levantar la mano si quieren. Tengo ahí, veo que alguien puso una reacción de unas manitas, pero se desapareció. Melvin y Nidia. Ok, Melvin, you can start.
inicio, ¿verdad? Uh-huh. Okay. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. All right, everyone like potato salad. Potato salad. Okay, excellent. Thank you so much for your participation. I saw that Melvin al principio dijo mala palabra lechuga, pero mismamente se corrigió, en el mismo momento se recordó, es lettuce. Y lo puso en práctica, so it's excellent. La práctica de verdad es muy importante. Felicidades y gracias a ambos. ¿Tenemos algo otro par de voluntarios? Nidia, creo, no es Nidia, es Gaby. Ay, sí, veo aquí, es Gaby. ¿Y alguien que quiera ayudar a Gaby? Maritza. Ok, Gaby y Maritza. Puede empezar, Gaby. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay. We have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. All right, everyone likes potato salad. Excellent. Well done. You did it very good. Lo hicieron muy bien, bastante fluido. Es muy bueno ver cómo van avanzando. Solo como recomendación, siempre traten de hacer un poco de entonación con un poco más de práctica. Lo vamos a hacer. Repetir, ya cuando uno ya se siente más confiado con lo que está repitiendo, puede poner en práctica la entonación como para sonar más natural. Decimos, la primera es una pregunta, entonces damos entonación de pregunta. What do you want for the picnic? Y la otra es como que lo piensa y después otra pregunta. How about some sandwiches? Y ir haciendo pausa, por ejemplo, vemos, ok, hay una pequeña pausa. We have some chicken, hay una coma. Y luego pues te termina la oración, es ir haciendo esas pausas. Ok. We have some chicken, but we don't have any bread. Y eso les va a ayudar un montón a sonar natural. Muy bien hecho, buen trabajo. No sé si hay alguna pregunta antes de seguir avanzando. Ok. No. Muy bien, entonces nos movemos a lo siguiente que era... vimos acá los nombres contables y los incontables con el uso de some y any, que lo vimos en el video de anoche. ¿Recuerdan algo de eso? Count, non count nouns. Yes or no? Yes, okay. Some and any. Mm-hmm. Yes, we studied about some and any. Se decía que los count noun y count noun es lo que vamos a estudiar. Los count noun son aquellos que, pues en español diríamos nombres contables. Usualmente los contables tienen un plural en inglés. Ok, so los podemos contar y ellos tienen una forma plural. Por ejemplo, tenemos el primero que es egg. Si nos referimos a uno, decimos an egg. Y en plural sería eggs. Right?
a sandwich. Si es singular, diríamos a sandwich, un sandwich. Y luego sandwiches para plural. ¿Okay? Esos son contables. Los non-count nouns son los nombres que no podemos contar, que no tienen un plural en inglés. Por ejemplo, la palabra bread es incontable. No hay un plural que diga breads. No existe esa palabra en inglés. No es como en español que todo pluralizamos, ¿verdad? Decimos pan, dos panes. Right? So, bread no tiene plural en inglés. Tampoco la palabra lettuce. No hay plural para lettuce. ¿Preguntas hasta acá? No. Ok. Eso sería con respecto a los count and non-count nouns. Luego tenemos el some y el any. En esta práctica vamos a estar usando any. Wilfredo, dígame. Sí, teacher. Tenía una duda. Okay. Respecto a la palabra letters, con la palabra letter de letra, no sé cómo podría diferenciar esas dos palabras. Como que se pronuncia casi igual. Sí, pero no es igual. So it's letter, letters, letter, letters. Es hay una diferencia en la palabra de cartas, letter, letter. Es bien claro que es con E, letter, y la otra es letters, con U, letters. Ok, gracias. Eso le puede ayudar. You're welcome. Any other question? Teacher. Oh, yes. Yo tengo una pregunta de ayer. Ok, no problem. Con respecto a las galletas que decíamos cracker. Y para mí siempre había sido cookies. No sé cuál es la diferencia. Digamos, las crackers son más bien como galletas saladas. Que pueden utilizarse como para ponerles dips. O son saladas o son simples y normalmente son utilizadas con algún dip, con algo para untarle o ponerle encima. No son galletas dulces. Ah, ok. Gracias. Very good. Thank you so much. Any other question? Ok. Si no hay más preguntas. Entonces, teacher, las galletas, entonces las cookies son las galletas dulces. Entonces, yes. Por eso okay. Yes, very good question. Muy buena pregunta. Y así sería crackers saladas o simples, tostaditas saladas simples y las cookies ya son galletas dulces. Ok, so, bueno. Pasábamos a decir que el any lo vamos a usar en preguntas y en oraciones negativas. Some lo vamos a usar para afirmativas. ¿Ok? ¿Preguntas con esto? Yo tengo una pregunta, teacher. Hay una cuestión. Solo en plural se ocuparía some and any, ¿verdad? No. Ya que an o a serían para pronunciar, digamos, por ejemplo, singulares o únicas. Ajá, el a y el an es para singulares, digamos, para decir un o una. El any es, lo vamos a utilizar, puede ser para singulares o para plurales. Si se fija aquí en la oración, en la perdón pregunta, do we have any eggs? Está con un nombre en plural.
do we need any eggs? Y acá está con un no contable. Do we need any bread? So puede usarse con un singular o con un plural, any. Some se puede usar con plurales y con incontables. Any question? Thanks, teacher. You're welcome. Y sí, cuando estamos utilizando some o any, no vamos a utilizar a ni an. Eso sí, no se utiliza a ni an cuando estamos utilizando some o any. Any other question? Ok, si no hay más preguntas, pasaríamos a la práctica a desarrollar este ejercicio en el cual tenemos que completar la conversación con some o any. Acuérdense que any para preguntas y para negativas. Y some será para afirmativas. Entonces vamos a hacerlo en grupo para que pues puedan discutirlo, las respuestas. Y luego regresamos a chequear qué tal nos fue. Okay, there you have the message for you to join the rooms.
Okay, we're here again. Let me see. Veo menos gente. Pero ya todos salieron de los rooms. Okay, remember, it is important your attendance. Es importante la asistencia. Es un 80% mínimo, ¿verdad? Para que puedan aplicar con su diploma. Sé que algunos hay problemas de conexión, y etcétera, pero pues hay que ver cómo se soluciona. Ok, ¿qué tal les fue con el ejercicio? ¿Estaba fácil, difícil? ¿Lograron terminarlo? It was easy, teacher. ¿Un poco difícil? No, easy. Oh, easy. Ok, that's nice. So, nosotros tuvimos una duda con una que decía no, we need a help. No sabíamos si era some o era any. Okay, mayonnaise y awful es como decir horrible. Horrible es awful y el sonido o la pronunciación es mayonnaise. Para la pregunta del chat, awful es horrible y la pronunciación de mayonesa es mayonnaise. Vamos a chequear el ejercicio para solventar la duda en donde decían era some, era any. Veamos. Okay, all right, so the first one is already done. It says the store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Ajá, porque estoy haciendo algo afirmativo. Vamos a hacer, como decir, vamos a hacer un poco. Let's make some. Okay, do we have... any mayonnaise, because it is a question. Y en pregunta dijimos que íbamos a usar any. Do we have any mayonnaise? No. We need to buy some. Ajá, porque estoy afirmando, estoy diciendo necesitamos comprar un poco, ¿ok? Y me dicen por ahí, dice no, sí, dice no, no tenemos, pero ahí está el punto. No, punto. Después del punto empieza una oración afirmativa donde digo necesitamos comprar. We need to buy some. Necesitamos comprar algo. We need some onion. Very good. Estamos haciendo una afirmación. We need to buy some onion. Sí, escuchamos que tenemos mucha interferencia. Yo entiendo, tenemos casas pequeñas, hay gente que está viendo tele, a un vecino, a veces puede ser el vecino, ni siquiera en nuestra casa, pero en estos casos no habilitemos el micrófono. Los demás, si todo está bien, no hay ruido, pueden habilitarlo. Nos quedamos en lo de las cebollas, ¿verdad? We need some onions too. Oh, I don't want any onions. Excelente, porque está haciendo una negativa, ¿verdad? I don't want any onions. I hate onions. Okay, entonces dice, then let's get some celery. Okay, entonces vamos a comprar un poco de apio. Let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Let's put some apples in it. Apples in potato salad. That sounds awful. Mm-hmm. ¿Qué tal? ¿Solventamos las dudas? Yes. Muy bien. Y para que les quede ahí el ejercicio completo,
Aquí están las respuestas. Así es como se vería ya completo el ejercicio que acabamos de hacer y podemos aprovechar y practicar un poco de pronunciación. Vamos a repetir. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay, do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. Let's put some apples in it. Apples in potato salad. That sounds awful. Okay. Preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Qué significa I hate onions? I hate es yo odio. Onions, cebollas. Odio las cebollas. I hate onions. Any other questions? Okay, thanks. You're welcome. No more questions? Okay, so let's move to the next exercise that we have here. Vamos a completar este cartelito con el ejercicio, con palabras del ejercicio 1, que fue el anterior que hicimos, y compararlo. Tenemos count, en donde está count, vamos a poner los nombres contables y non count, los nombres incontables. Nos vamos a ir acá, este es el 1, y poner, por ejemplo, en lista, contables e incontables, ¿verdad? Tenemos eggs, como ejemplo, está en contable. Luego, chicken, ¿es contable o incontable chicken? Este es incontable. Es incontable, exacto. Chicken es incontable. La palabra chicken en inglés no existe plural. No podemos decir chicken. Entonces el chicken va en el noun count. Okay. Entonces así pueden ir seleccionando los que son contables e incontables y separarlos en el cartelito y luego compartir con sus compañeros y compañeras. Are we clear on this? Ok, les voy a dar un tiempo, no los voy a poner en grupo ahorita, sino van a ir, si no tienen impreso esto, como les repito, no es necesario, solo pueden escribir en su cuaderno count y al pasar una rayita y al otro lado poner non-count. Y los voy a dejar en esta parte, viendo acá, en este, en el pastelito de las comidas, para que ustedes vayan escribiendo abajo lo que es count y luego lo que es non-count. Vamos a tener 39. 5 minutos.
Ok, veamos un voluntario que me dé al menos 5 contables. Yo. Ok. Apples, lemon, bananas, kiwi, and onions. Excellent. Those are countable nouns. And they're volunteer to give me 5 uncountables. Yo, teacher. Okay. Thank Tenemos cream. Cream, yes. Milk. Milk, yes. Cereal. Cereal. Bread. And rice. Excellent. Excellent job. ¿Alguien más quisiera agregar a los incontables? Yo. Escuché 2, pero no vi quiénes eran. No, no, no logro identificar. David? Yes. Okay. Pasta. Pasta. Broccoli. Yeah, broccoli. Cheese. Cheese is uncountable as well. Fish. Fish is uncountable, yeah. Beef. Beef. Yes, excellent job. All those are uncountable nouns. Now, let's continue. Yeah, with the next thing that we have here, it's what do you have for breakfast? And then we have another conversation. Vamos a ir a la plataforma a ver el contenido y luego practicamos. Let me get this. Yeah. It's this. Let me share sound with you. It's done. Okay, here we go. Hi, everyone. Now, remember breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the U.S., Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Mexico. Eggs. Beans. Tortillas. Fresh fruit. Sweet bread. Coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. Now is your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? All right. Mm-hmm.
Okay, let's watch this vocabulary again and let me know if you have any question. This is basically the vocabulary that you have learned in the platform. It's very similar. Son normalmente desayunos, por ejemplo, en Estados Unidos, con cereal with milk, fresh fruit, orange juice, coffee. And then in Japan, it's fish, rice, soup, pickles, green tea. Then we have Mexico, eggs, bananas, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, and coffee with milk. Any question about vocabulary? No, teacher. No questions? Yes, pickles. What does pickles mean? Yeah, pickles, it's referred to pepinillos. Mm-hmm. Pero son pickles, son encurtidos en general. Todo lo que vaya encurtido en vinagre, así como los pepinillos que regularmente ponen en las burguesas, es pickles. Cosas encurtidas, pickles. Uh-huh. Y los pepinillos en sí. En general, cosas encurtidas y en sí los pepinillos se llaman pickles. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Okay. If we don't have more questions, after that we had the conversation. It is titled Fish for Breakfast. Y la tenemos ahí en el material. And let's see. One more. Okay, here it is. Aquí tenemos la conversación Fish for Breakfast, que es la que escucharon ahorita en la plataforma. Entonces vamos a practicar un par de veces pronunciación y luego vamos a ir a hacerlo en grupos. Page 61, Exercise 6, Conversation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Les voy a poner una vez más, pero quisiera saber si tienen alguna pregunta con el vocabulario. I don't have any, teacher. Okay, thank you for confirming. Gracias por confirmar. Entonces vamos a hacer la práctica una vez más y luego van a ir a breakout rooms. Page 61, Exercise 6, Conversation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We
We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, we still have time for the breakout rooms. Let me go ahead and recreate one.
Okay, veo que ya están todos de regreso y pues espero que hayan disfrutado y hayan aprovechado al máximo esta práctica. Sería la última por ahora y mañana pues continuamos con el tema. Probablemente les mande un poquito más de material para que practiquemos más el some y el any y pasamos con los frequency adverbs para mañana. So thank you so much for joining. I hope that you sleep well and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Thank you. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.